Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy me encuentro en el Monumento a la Revolución realizando este reportaje importante para Emblemas de México. En este programa nosotros tenemos grandes noticias importantes, relevantes para toda nuestra comunidad. Y el día de hoy yo quiero hablarles referente a este Frente Civil de la Unión Internacional de Organizaciones y Asociaciones en pro de la libertad y en defensa de los derechos humanos del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, en aquel país de los Estados Unidos. Conforme a la Constitución de México, en el artículo 9, contempla dos derechos fundamentales distintos, el de reunirse y el de asociarse. Su texto tajantemente dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. En este caso, las asociaciones civiles se están uniendo con una finalidad de defender los derechos humanos del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Precisamente por esa razón, el Frente Civil de Organizaciones y Asociaciones Civiles se están uniendo para defender a un mexicano que está allá en los Estados Unidos. Este movimiento es totalmente ciudadano, en donde también hay profesionistas, activistas de toda la República Mexicana y de otras partes de los Estados Unidos. Nuestro medio de comunicación estará siempre al pendiente referente a este tema importante que nosotros les tenemos a todos ustedes. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.